No me voy a centrar aquí en un sartal de explicaciones que los amigos no necesitan y que los enemigos no creen. Simplemente les quiero compartir cómo ha sido mi experiencia a nivel humano. Alejandra Escárate reapareció después de 2 meses, tras el escándalo que involucró a su esposo con una avioneta que llevaba cocaína. Escárate reconoció que ha vivido un infierno durante 2 meses y deseó que nadie pasara por esta situación. Vengo de recorrer durante 2 meses los sótanos del infierno y les deseo a ustedes de todo corazón que jamás, por la razón que sea, tengan que transitar por esos espacios porque no hay una sola esquina pasible. Reflexionó sobre los cambios de la vida que se pueden dar en un segundo. Ahí yo dije, se nos acabó la vida, se nos acabó. Y en efecto así fue. Se nos destrozó la vida entera, el entorno completo, en un segundo, en ese segundo del que estaba yo hablándoles. La grabación, que ya tiene más de 2 millones de reproducciones y casi 200 mil likes, tiene una duración de 1 hora y ha generado amores y odios entre los usuarios de redes. Estaba yo de por medio y de eso era de lo que todo el mundo tenía que hablar. Yo sentí de repente expuesta mi más profunda fragilidad. Luego de haberse pronunciado por las dificultades que tuvo que vivir, Escárate fue blanco de mensajes en su contra. Vengo después de 2 meses de recorrer los sótanos del infierno. Por eso si tú escupes para arriba, en la cara te cae. Por otro lado, Escárate recibió muchos mensajes de apoyo de parte de sus amigos y familiares. Pero un mensaje fue el blanco de fuertes críticas. Alejandro Reaño dio apoyo a su compañera y se le fueron encima, ya que con su personaje de Juan Piz González siempre ha hecho crítica de la corrupción y el narcotráfico. ¿Qué piensa del caso de Alejandra Escárate?